Precisamente lo que le vamos a presentar ahora son los tweets y las palabras que más dice la gente alrededor de los diferentes candidatos. Miren, esta es una especie de nube de palabras. A ver, Ricardo Anaya, 31,544 posts. Acuerdo, frente, debe, campaña, vida, ganar, corrupto, peje, hablar, candidatos, mejor, lugar, pueblo, también, lavado, dinero, PRI, votar. México también, PAN, ver, ves, elección, nunca, voto, y voto lo ha puesto muchas veces, AMLO, Anaya, así, quiere, hecho, gobierno, corrupción, y Ricardo, son más o menos las palabras que más se han utilizado precisamente para describir al propio Ricardo Anaya Cortés. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Cuáles son sus tweets más importantes? Manuel Negrete anotó un gol histórico en el Mundial de México 86, que ayer fue reconocido por la FIFA como el mejor gol en la historia de los mundiales. Este primero de julio anotaremos juntos el gol que va a cambiar el futuro de México, y lo acompaña con un video en donde estaba dominando el balón con la cabeza junto con Negrete. Otro tweet importante, los que más han tenido movimiento en toda la semana. Tuvimos un gran evento en Motul, en Yucatán. Voy a hacer equipo con el próximo gobernador, Mau Vila, para garantizar médicos y enfermeras en todas las clínicas, brindarle al campo todo el respaldo que se merece y apoyar a los niños para que ninguno se quede sin estudiar. El siguiente, Ricardo Anaya también. En los últimos 30 años la economía de México ha crecido apenas por encima del 2% anual. Así no podemos crear los empleos que el país necesita. En mi gobierno impulsaremos 3 acciones para que la economía crezca y genere igualdad de oportunidad para todos. Auditorio lleno en el ITAM MX. Platicamos sobre varias propuestas económicas, el impulso a la inversión productiva y el nombramiento de un ombudsman que defienda las inversiones. Con la participación decidida de los jóvenes, México va a cambiar. Hashtag de frente al futuro. Siguiente, en México cada vez hay más trabajadores que ganan el salario mínimo. Tan solo en 2017, según datos del INEGI, fueron más de 7 millones de personas. En el frente proponemos 3 grandes acciones para mejorar la economía de todos los mexicanos y asegurar, hashtag, que nadie se quede atrás. Ahora, ¿qué es lo que se dice de López Obrador? Precisamente, ¿cuáles son las palabras que más utiliza en sus tweets? Señora, parte, madre, derecho, mejor, crece, educación, propuesta, candidatos, quieren, vida, debe, hecho, mentiroso, violencia, candidato, ahí, entre más grande es la palabra, obviamente más es cuando más se ha utilizado, culpa, cosas, día, pendejo, México, presidente, mafia, ideas, jajaja, ja, ja, PRI, AMLO, guerra, quiere, sigue, pueblo, corrupción, morena, feo, campaña, votar, llama, ladrones, sucia, años, PRIAN, chairos, video, habla, obrador, antorcha. Son 87,965 los posts que tenemos de Andrés Manuel López Obrador, sus tweets más importantes. Si solo fuese por la voluntad de la gente, podríamos decir que este arroz ya se coció, pero debemos prepararnos para enfrentar cualquier intento de fraude. Por eso te pido que ayudes a defender el voto y la democracia. Aquí hay un video también en YouTube en donde hace precisamente ese llamamiento. El siguiente, tengo información de que los de la... porque este ya fue el que acabamos de leer, el siguiente tweet. Tengo información de que los de la mafia del poder mandan robar carteras en nuestros eventos para despojar a la gente de la credencial de elector. No dejes de participar, pero cuida tu credencial, que es la única arma que tienes. Mira, porque están nerviosos. Ve el acto de Tijuana. También viene acompañado por un video. Andrés Manuel López Obrador, miren cuánta gente participó en el acto de Tijuana. Es impresionante el silencio y la forma como irrumpe la pasión esperanzadora. El siguiente, aquí está el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor del candidato independiente, entre comillas. Tiene mucha miga, pero lo mejor de la farsa es ver. Y obviamente, como lo adelantamos, es parte también de lo que venía. Aquí viene un video y dice, al triunfar desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre, en el periodo en que seré presidente electo, llevaremos a cabo un amplio diálogo para analizar todas las opciones, elaborar un plan conjunto y conseguir la paz. También está acompañado de un video. Y ahora vamos a ver qué es lo que se dice de José Antonio Meade. 69,873 posts. Pendejo también, Jalisco, favor, ganar, dice su humor, robar, siempre, corrupto, peor. Candidato, dice, quiere, creo. PRI, jajaja, ja, ja, presidente, sigue, país, decir, AN, buen, morena, PRIAN, mal, violencia, México. Meade, pueblo, mejor, ternurita, perder, madre, tienes también, fraude, campaña, ahora, gobierno, obrador, centro.
presidente, PRIAN, mal, eso es la mayor cantidad de palabras que se han utilizado precisamente alrededor de José Antonio Meade. Sus tweets más importantes: condeno enérgicamente los actos de intolerancia y agresión cometidos por integrantes de la CENTE en Oaxaca, no contentos con torpedear la calidad educativa de nuestros niños y jóvenes, apuestan por la vía violenta como expresión. Recordemos que son los aliados de López Obrador. El siguiente: espero que ahora que pierdas por tercera vez, no pierdas el buen humor, Andrés. Y hashtag Andrés perderás otra vez. También, el siguiente: hay quienes como López Obrador piensan que un aeropuerto reduce a una pista para despegues y aterrizajes. El nuevo aeropuerto, hashtag, es un polo de desarrollo regional. Es inversión, empleo, competitividad y movilidad. Es progreso y no retroceso. Eso nos distingue, hashtag, el aeropuerto va. Siguiente, de José Antonio Meade: en esta elección los invito a que comparemos preparación, trayectorias, resultados, honestidad y congruencia. Lo que está de por medio es el país, no un juego de vencidas. Hashtag yo mero, precisamente también. El siguiente, Ricardo Anaya: una manera de medio aclarar tu asunto de lavado de dinero sería que presentaras tú 7 de 7 de los últimos 10 años. El que nada debe, nada teme. ¿Te atreves? No le saques, es lo que pone precisamente José Antonio Meade. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, 59.968. Bronco, la más importante. Salinas, sobrino. PGR 2018, miedo, aseguró, brinco. Candidatura, instituciones, nuevo, jaja, falsas, pagar, Díaz, jefe, Gortari. Candidatos, ganar, mal, electoral, voto, tampoco, puntos, tres. Campaña, León, acuerdo, magistrados, usado, puntos, sobrino. Son las principales palabras que se han utilizado alrededor de Jaime Rodríguez Calderón. Sus tweets más importantes: ¿a qué le teme López Obrador? Si la mafia del poder ya la maneja él. Yo voy en la cola, empezando tarde, sin partido, sin financiamiento público y con todo el sistema en contra. Otro también: Dios es grande. Este fue el que puso inmediatamente después de que el tribunal lo confirmó como candidato. Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. Hashtag prohibido rendirse. El siguiente también dice: la pobreza se combate dando oportunidades, no regalos. Si estás de acuerdo, dale retweet. Uno de los más importantes también. Jaime Rodríguez Calderón: manden sus propuestas de frases cortas y fregonas. Quiero conocer todas sus ideas. Aquí los leo. Otro más: vamos a hacer que los ciudadanos se enteren de lo que hemos hecho y hablaremos de lo que en México no se habla. Los otros candidatos están hablando de fantasías, de lo mismo de siempre. Y bueno, las palabras más importantes alrededor de Margarita Zavala, 27.717 posts que tienen que ver con ello. Mejor México, voto Zavala, nunca miedo, ver, hizo 5, decir PRI, AM, jajaja, AMLO. Garita, digo Margarita, perdón, así, firma años, ahora dice campaña, país, Anaya, creo, favor, voto, votos, ves, apoyo, son las más importantes alrededor de Margarita Zavala. Sus tweets, los más importantes desde hace 7 días. Ya le devolví al INE México el dinero público que correspondía a mi campaña. Solicité que no me entreguen el resto del dinero que está pendiente y también que usen los recursos para la reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas afectadas por los sismos de septiembre. El siguiente: no estoy de acuerdo, pero respeto a las autoridades electorales. Me preocupa la incertidumbre que se está generando en torno al proceso electoral. No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. Siguiente: otra propuesta anticuada de López Obrador es congelar el precio de los combustibles por 3 años. Es una receta del pasado que quebró al país y forzó a la gente de menores recursos a pagar la gasolina de los que tienen coche. Y el siguiente, de Margarita: tal como anuncié el día de mi registro, reitero que no aceptaré el financiamiento público para mi campaña. Mañana devolveré al INE la primera transferencia que me hicieron de recursos. Uno más, que es: la Cámara de Diputados aprobó una ley que regula la publicidad oficial. Deberíamos, más bien, eliminar la publicidad que paga el gobierno con nuestros impuestos y usar el dinero para reducir el ISR a los que menos ganan o duplicar el presupuesto público para fomentar la cultura. Esos son los tweets de Margarita Zavala. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.